Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mariano y en el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Tracy Beatty. Los protagonistas de esta historia, Caroline Clary Click y su hijo Tracy Beatty, vivían en Texas, Estados Unidos, concretamente en el condado de Smith, ubicado en el área metropolitana de Tyler, una de las más grandes del este de Texas. La información de los antecedentes de estas dos personas es francamente mínima, solo algunas pinceladas de cosas que permiten dibujar una historia familiar que, por decirlo menos, era bastante complicada. Nada se sabe del padre de Tracy, no encontramos ninguna mención al respecto. Y sobre su vida temprana, apenas se conoció que era originario de Tyler, donde nació el 23 de enero de 1961, cuando Caroline solo tenía 19 años. En su infancia logró culminar la primaria, pero la secundaria fue otra historia, y el chico abandonó los estudios en el décimo grado. Su temperamento aparentemente fue difícil desde la infancia y continuó en la adolescencia. En ambas etapas de su vida, fue el protagonista de algunas riñas. No hallamos las referencias exactas, pero las notas de prensa relacionadas con este hombre, que se hizo tristemente célebre, como veremos más adelante, refieren que Tracy en algún momento de su vida se casó y tuvo dos hijas, Tiffany y Tammy, pero esa unión, después de un tiempo, terminó. Una vida de desorden y delincuencia. Pese a su carácter pendenciero, Tracy no había tenido problemas con la justicia. Tuvo su primer encuentro con la ley en 1986, cuando tenía 25 años. En esa ocasión, fue juzgado y condenado a 4 años de prisión por atacar a su sobrina, de solo 18 meses de edad. El sujeto le aplicó electricidad con cables a la indefensa criatura, y no conforme con eso, la quemó con un cigarrillo, la golpeó y le arrancó cabellos. Por insólito que parezca, dada la gravedad de los hechos, Tracy no pasó mucho tiempo tras las rejas, pues 8 meses después le fue concedida la libertad condicional. Siguió cometiendo delitos y al año siguiente, nuevamente cayó en prisión por robar un automóvil, por lo que fue condenado a 15 años de presidio. 2 años más tarde, estando en prisión, le agregaron 3 años más de reclusión por agredir a un funcionario de la cárcel. A inicios del 2000, Tracy estaba de vuelta en las calles, tras ser puesto nuevamente en libertad condicional cuando faltaban 5 años de cumplimiento de su sentencia. Sin embargo, esa liberación tampoco duró mucho, ya que fue regresado a prisión tras violar las condiciones de su libertad al agredir a su madre, golpeándola de tal forma que se pensó que estaba muerta. Aparentemente fueron muchas las infracciones cometidas por el hombre a lo largo de su vida, y las referencias entre los distintos medios resultan algo confusas, pero algunas afirman que en esos años, Tracy se hizo acreedor de 21 condenas por distintos delitos. Algunas reseñas explicaron que en aquella época era frecuente que a los delincuentes menores se les concediera la libertad anticipada, ya que un juez de distrito había impuesto estrictos límites para la cantidad de población penal que podía estar en los establecimientos carcelarios. Un reencuentro fatal. En septiembre de 2003, Tracy nuevamente se encontraba libre. Suponemos que, con su descontrolado comportamiento violento y delictivo, no eran muchas las personas de su familia o amigos que estuvieran dispuestos a ayudarlo, pero su madre era otra cosa. Fue así como, al mes siguiente de salir de prisión, Caroline se llevó a Tracy a vivir con ella, en un tráiler que habitaba en la ciudad de White House, en las afueras del condado de Tyler. Para ese entonces, Caroline tenía 62 años y Tracy 42, según detallaron algunas reseñas.
De más está decir que Caroline sabía de las correrías e historial delictivo de su hijo, pero las madres son madres. Y pese a que también con ella había tenido serios inconvenientes, en realidad la mujer estaba contenta de tener a su hijo en casa. Como todas las madres, Caroline, ya transitando el inicio de la tercera edad, no perdía la esperanza y la fe de, antes de abandonar este mundo, reconstruir el vínculo con su hijo. Más importante aún, ella creía que podría llegar a verlo encaminado en la vida. Sin embargo, sus sueños parecieron ser solo sueños, y las discusiones muy pronto se reiniciaron. Una vecina, Liena Wilkerson, contrató a Tracy para que hiciera algunos trabajos en su casa, e incluso, entre finales de octubre e inicios de noviembre, Liena le pidió que se mudara a su casa para cuidarla mientras ella se iba de viaje por unos días. Liena relató tiempo después que esta oferta, más que resguardar su residencia, buscaba poner un poco de distancia entre Tracy y Caroline para ver si los ánimos se calmaban, ya que su amiga le había contado que las discusiones, muchas veces violentas, continuaban casi a diario. Sin embargo, a su regreso, Liena se dio cuenta de que la estrategia no estaba funcionando, ya que al entrar a su casa, se encontró la maleta de Tracy en su sala de estar. Cuando ella le preguntó qué había ocurrido, el hombre afirmó que su madre había empacado sus cosas y se las había llevado para que no regresara. Pese a todo, Tracy regresó a casa de Caroline, pero unos días más tarde el hombre estaba nuevamente furioso. Comentó con la vecina que había perdido una entrevista para un trabajo que realmente le interesaba mucho, porque a pesar de tener vehículo, su madre no quiso llevarlo. Él no tenía licencia para conducir, y en caso de que la hubiera tenido, la verdad era que Caroline no le prestaba su auto a nadie. Lo cierto es que el hombre no parecía enmendarse, particularmente en lo que se refería a su carácter agresivo. En el poco tiempo que tenía Tracy viviendo con su madre, habían protagonizado varios encontronazos violentos. Así las cosas, con todo el dolor de su alma, finalmente la mujer le exigió que se fuera de su casa. El 25 de noviembre de 2003, alrededor de las 4 de la tarde, Betty McCarthy, otra de las vecinas de la zona, recibió la visita de Caroline, que llegó sumamente estresada y llorando. Le contó que ya no aguantaba más y que le había dicho a su hijo que definitivamente recogiera sus cosas, se fuera de la casa y no regresara nunca. Esa fue la última vez que Caroline conversó con su vecina. Al día siguiente, cerca de las 5:30 de la tarde, Tracy llegó a la casa de una prima llamada Stacy Killow, que vivía a unos 45 minutos de la residencia de Caroline. Tracy iba conduciendo el auto de su madre, algo que Stacy le extrañó muchísimo, ya que sabía que su tía no dejaba que nadie manejara su vehículo, y además, el hombre tenía un evidente aliento a alcohol. Tracy estuvo en casa de su prima escasos 10 minutos y le contó que Caroline se había ido de viaje con un amigo llamado Junior y que regresaría en algunas semanas. Cerca de una hora más tarde, Tracy fue a la casa de Liena, la vecina de su madre. Cenó ahí y se quedó como hasta las 10 de la noche. Al día siguiente, el hombre regresó llevándole un pavo a Liena. Le dijo que lo había comprado para esa noche, que era Acción de Gracias, pero que su madre había decidido salir de la ciudad con un amigo llamado Junior. Aun cuando no existe la precisión sobre quién lo hizo, lo cierto fue que, unos días más tarde, alguien denunció que Caroline se encontraba desaparecida, y las autoridades, además de girar los respectivos boletines, comenzaron a investigar las comunicaciones y las cuentas bancarias de la mujer. Fue en ese entonces cuando se dieron cuenta de que, a partir del 25 de noviembre, se inició un uso desmedido de las tarjetas bancarias y de crédito de Caroline, y la mayor parte de los fondos habían sido empleados para la compra de bebidas alcohólicas. En paralelo, unos días más tarde, Tracy nuevamente cayó preso, acusado por cargos de robo en el condado de Henderson. Los investigadores pronto supieron del comportamiento errático del hijo de la desaparecida, y las vecinas relataron las constantes peleas entre madre e hijo. Buscando a Tracy, los investigadores supieron de su reciente detención y fueron a interrogarlo. En las conversaciones con la policía, el hombre dio variadas versiones de lo que había sucedido.
Afirmó que Junior había matado a su madre y él después había apuñalado a Junior, tras lo cual enterró el cadáver de Caroline y lanzó el de Junior a un lago. En otra oportunidad, relató que había contratado a un amigo para que matara a su madre y luego él había matado al supuesto amigo e incluso llegó a admitir que él había asesinado a su madre porque ella le había apuntado con un arma. Algunas fuentes afirmaron que les ofreció a los investigadores llevarlos al lugar en el cual la había sepultado. La intención de revelar ese dato, según dijo, era sacarla del hoyo antes de la Navidad. El 23 de diciembre de 2003, los investigadores acudieron con perros rastreadores de cuerpos a la vivienda que había ocupado Caroline. Y tras algún rato de búsqueda, los canes señalaron insistentemente un punto detrás del tráiler. Ahí, momentos después y tras cavar un pozo, encontraron el cuerpo desnudo y retorcido de la mujer. Tracy la había cubierto con arena sanitaria para gatos, en la que había colocado bolas de naftalina y ajo para encubrir el olor. El cuello y la cara de Caroline estaban cubiertos con una panty media. El posterior examen forense puso en evidencia que fue atacada de una manera brutal. Presentaba signos de estrangulamiento y de haber sido salvajemente golpeada. Tenía huesos rotos y traumatismo cráneoencefálico. Se inicia el camino para una segunda muerte. Ya sin alternativa, en su confesión ante las autoridades, Tracy relató que el 25 de noviembre, él y su madre habían sostenido una de las tantas discusiones acaloradas que protagonizaban, pero la pelea pasó a la confrontación física y Caroline le dio un golpe en sus partes íntimas y, según afirmó, él perdió totalmente la cabeza. Recordaba haber estrangulado a su madre hasta dejarla inconsciente y, como solía hacer tras las discusiones y riñas, se había ido a dormir. Tracy sostuvo que no sabía que su madre estaba muerta y solo se dio cuenta de que era así cuando se despertó al día siguiente y el cuerpo de Caroline seguía en el piso donde la había dejado. Afirmó que en ese momento colocó el cadáver en la bañera y lo dejó ahí durante 2 días, luego de lo cual lo enterró en la parte trasera de la vivienda. Una de las razones que dio el hombre para acabar con la vida de su madre fue que por culpa de ella lo habían enviado nuevamente a prisión, aunque no se aclaró a cuál de las tantas detenciones se refería. En los días siguientes, Tracy paseó con el auto de su madre y vació sus cuentas bancarias, comprando fundamentalmente drogas y alcohol. El encuentro final con la justicia. El juicio contra Tracy por el asesinato de su madre se llevó a cabo al año siguiente, en 2004. La defensa del hombre no negaba que fuera el responsable de la muerte de Caroline, pero abogaba por una sentencia de por vida por asesinato en primer grado. En cambio, la fiscalía buscaba una condena por asesinato capital, cuya sentencia es la muerte. Para aclarar los términos, se considera asesinato capital cuando el crimen se produce en el curso de otro delito como el robo, por ejemplo. En este caso, la fiscalía afirmaba que, para cometer el asesinato, Tracy había allanado la casa de su madre. Para sostener esa hipótesis, se basaban en las declaraciones de una de las vecinas de Caroline, Betty McCarthy, quien afirmó que la última vez que vio con vida a la víctima fue la tarde de los hechos, cuando Caroline le contó que no aguantaba más la situación con su hijo y que lo había echado definitivamente de la casa. Según Betty, Caroline le confesó con toda sinceridad que ya había soportado todo lo que podía soportar y por eso le pidió que se fuera. En este contexto, la fiscalía afirmó que el ingreso de Tracy a la casa de su madre no estaba autorizado y por lo tanto se consideraba un allanamiento de morada. Añadió que la intención ulterior era el robo de dinero para la compra de alcohol y drogas. Por su parte, la defensa jamás intentó exculpar a Tracy del asesinato de su madre, pero sostuvo la tesis de que se trataba de un asesinato en primer grado y no capital. El equipo de la defensa sostuvo que esas palabras dichas por Caroline a su vecina no significaban tajantemente que su hijo tenía prohibida la entrada a casa, porque, como se desprendía de los testimonios de las vecinas, no era la primera vez que ella largaba a su hijo de la casa tras una discusión y luego volvía a recibirlo.
Según los abogados, no había seguridad plena de que el ingreso a la vivienda pudiera calificarse como un allanamiento, y afirmaron que tampoco había certeza de que la intención al ingresar fuera perpetrar un robo. En el curso del juicio, fueron determinantes las declaraciones de las vecinas de Caroline, que conocían de primera mano la tortuosa relación que sostenían madre e hijo. Liena Wilkerson, otra de las vecinas y amigas de la víctima, atestiguó que el propio Tracy le contó sobre una pelea que había tenido con su madre mientras hacía unas reparaciones en la casa y sostenía un martillo que la misma Caroline le había facilitado. Según Liena, Tracy le había dicho que lo único en lo que podía pensar era en golpearla en la cabeza con el martillo, aunque instantes después agregó que en realidad no podía hacerlo. La testigo pensó que estaba bromeando, pero esa no fue la única vez que el hombre habló de agredir a su madre. En varias oportunidades Tracy le había comentado que solo quería estrangular y callar a Caroline. Al final, el jurado se decidió por apoyar los argumentos de la fiscalía y encontraron a Tracy Beatty culpable de asesinato capital, por lo que el juez del caso lo condenó a ser ejecutado por inyección letal. Tracy fue ingresado al corredor de la muerte de la unidad Polunsky, en Livingston, el 13 de agosto de 2004. Entretanto, sus abogados emprendieron una larga carrera de apelaciones en busca de cambiar la calificación de asesinato capital. Argumentaron que Tracy padecía una enfermedad mental, pero dos psiquiatras forenses del estado afirmaron que el hombre no presentaba ningún grado significativo de trastorno mental. A lo largo de los siguientes 18 años, la defensa de Tracy intentó todas las instancias de apelación posibles, sin éxito, y finalmente, la ejecución fue programada para el 9 de noviembre de 2022. Hasta días antes de la fecha dispuesta, los abogados estuvieron intentando la suspensión del acto por razones de salud mental, ya que legalmente una persona que sea declarada demente o incapacitada para comprender completamente su situación no puede ser ejecutada. Los abogados solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender la ejecución, alegando que el sentenciado no había sido cabalmente examinado por un especialista para determinar su estado mental. Argumentaron que los funcionarios de la prisión no permitían que Tracy fuera evaluado sin estar esposado, y los expertos consideraban que tener las manos libres durante las pruebas neurológicas y de otro tipo era crucial para evaluar su salud mental y tomar una decisión cierta sobre una posible discapacidad intelectual. Pero esa petición de la defensa colidía con una decisión tomada en 2021, cuando el Departamento de Justicia Criminal de Texas, citando motivos de responsabilidad y seguridad, implementó una instrucción para que solo se permitiera que un recluso fuera examinado sin estar esposado, previa a la existencia de una autorización judicial. De acuerdo a un experto que tuvo la oportunidad de examinarlo, Tracy era claramente psicótico y tenía un sistema de creencias delirante y paranoide que resultaba complejo. El especialista afirmó que el hombre estaba absolutamente convencido de que los funcionarios penitenciarios conspiraban contra él, lo torturaban haciéndolo escuchar voces a través de un dispositivo electrónico que habían implantado en su oído y difundían rumores sobre él para poner a la gente en su contra. La solicitud de la defensa ya había sido presentada ante jueces federales del este de Texas y Houston, y en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans, y en todos fue calificada como una táctica dilatoria. En la Corte Suprema tampoco les fue mejor, porque se cuestionó que durante años los abogados no habían presentado ningún reclamo relativo a la salud mental de Tracy. Y en cuanto al tema de las esposas, respondieron que eran simplemente una preocupación de seguridad racional. Finalmente, el máximo tribunal también rechazó la solicitud. Cabe destacar que, apenas unos días antes de la fecha de ejecución, Tracy contrajo matrimonio en prisión con una joven israelí de 29 años llamada Moran Kavazoke, con quien estuvo manteniendo correspondencia durante un tiempo y se enamoraron. La joven viajó desde Israel para la boda, que tuvo lugar el 25 de octubre de 2022, en un área del llamado Corredor de la Muerte.
El final llegó. Una semana antes de la ejecución, Tracy concedió una entrevista al canal de noticias CBS 19, en la cual relató que el día de los hechos, él había llegado borracho a la casa y su madre comenzó a hablar del bien y del mal, del cielo y el infierno, y le dijo que no se podía quedar más en la casa. I didn't mean to kill the woman. It was an accident. They knew it was an accident. What happened was I got up. I tried to leave the room. I told her, I'm not going to listen to you. I tried to leave the room. She got up and grabbed me by my hair. Tracy afirmó que la relación de Caroline lo detonó, tras lo cual tomó a su madre por el cuello y la estranguló hasta morir en un sillón reclinable. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, pensó que tenía que hacer algo. Ciertamente el hombre se veía coherente durante la entrevista, aunque sí habló de un complot en su contra dentro de la prisión. Sabiendo que faltaban apenas días para su ejecución, se mostró resignado a su suerte, aunque no dio señales de estar arrepentido de sus acciones. I've got an advantage over most people in the world. I mean, you don't know when you're going to die. I know when I'm going to die. And I've known that I was going to die since I've been here. In just under 1 hour, an East Texas man is scheduled to be executed for murdering his mother nearly 20 years ago. Tras haber sido pospuesta en 3 oportunidades, finalmente llegó la fecha fijada para la ejecución. El miércoles 9 de noviembre de 2022. En la sala se encontraban presentes como testigos, entre otros, su ex esposa y sus 2 hijas, así como su nueva esposa. Cuando se abrieron las cortinas del cuarto de ejecución, Tracy estaba acostado y atado en una camilla. Como lo indica la ley, el alcalde procedió a preguntarle si quería dar sus últimas palabras y el hombre asintió. Conteniendo el llanto, comenzó diciendo que solo quería agradecer, pero hizo una pausa y mirando a su esposa, le dijo que la amaba, que no quería dejarla y que se verían en la otra vida cuando ella llegara. Tras unos segundos, continuó su mensaje y se refirió a los compañeros de sus últimos 18 años de vida en el corredor de la muerte, a quienes les dio las gracias y los llamó sus hermanos de la unidad, quienes le dieron aliento para ayudarlo a enderezar su vida. Mencionó especialmente a Sunny y Blue, a quienes les dijo que los amaba como hermanos y que se verían en el más allá. Su consejera espiritual también tuvo la oportunidad de elevar una plegaria por el alma del condenado. Luego de eso, continuó el proceso de inyección de las drogas letales y Tracy, de 61 años, fue declarado muerto 17 minutos después de iniciado el acto, a las 6:39 minutos de la tarde. Fue el cuarto hombre ejecutado en Texas en 2022 y el número 13 a nivel de todo el país. Se dice que el amor de una madre todo lo puede, pero lamentablemente no siempre es así. Y en este caso que vimos hoy, ese amor llevó a una madre a la muerte. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.